las veredas, jeringas. Y bueno, sí, jeringas. Gente que se drogaba. My name is Kat and I quit my job to open a cat cafe. My daughter is 39 and still single. Give that to me. I love my life. It's gonna be kind of messy, but also kind of awesome. Are you kidding me? I thought maybe you'd want to grab some dinner. I think he's perfect. Call Me Kat. Nueva serie. Siempre en Warner. Oye, viejo, ¿estás bien? Bien, solo quería estar seguro. ¿Vives con alguien que pone todo de cabeza? Tal vez conoces a unos gladiadores del control. O a alguien que saborea lo que mira. Quizá vives con una rockstar en potencia. O con alguien encantada de ver siempre lo mismo. Oye, ¿has visto esta película 87 veces? ¿No quieres ver algo más? Te entiendo. También es mi favorita. En cualquier caso, Max ya está aquí para traerle a toda tu familia más de las series, películas y personajes que tienen que ver con ellos. Vaya, es más cómodo de lo que parece. Max, mucho más que ver. ¿Sientes tu piel más seca de lo habitual? Prueba la nueva fórmula DAP, que combina un cuarto de crema humectante con 5 ingredientes que hidratan tu piel. Nuevo DAP líquido, limpia profundamente en segundos y humecta por horas. DAP es diferente, pruébalo. No hay excusas para no vivir ese momento. Un momento donde llega la hora de la verdad. Ese momento es ahora, porque ya nada más importa. Ya no hay nada que cuidar, porque está todo en juego. Se juegan los octavos de la UEFA Champions League. Octavos de final, rumbo a Londres. En el sistema de justicia, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. Ellos me violaron. Te prometo que jamás volverán a acercarse a ti. Los detectives que investigan estos delitos. Soy el detective Stabler, mi compañera la detective Benson. Nadie está a salvo. Conforman la unidad de víctimas especiales. Es muy peligroso. Yo puedo protegerla. Deleita tus ojos con esto. ¿Y? Estamos de regreso. Allá voy. Víctimas especiales. ¿Quieren saber qué hace de esto un crimen mayor? Una excelente pregunta. Estoy resolviendo un crimen, ese es mi trabajo. Wow. A medida que va pasando el tiempo, a medida que van pasando los días, Zeta comienza a conocer a las personas que trabajan con él. Todos tienen con el trabajo una relación casi automática, casi inconsciente. Nada, ni la más mínima porción de sus vidas ni de sus intereses tiene nada que ver con lo que hacen ahí. Simplemente cumplen sus funciones con el mismo desapego de un alumno que hace las tareas del colegio. No se preguntan por qué tienen que hacer lo que hacen, simplemente lo hacen. Sin embargo, como a esos alumnos, de algún modo misterioso, pareciera gustarles estar allí. Algo hay en ese universo que recuerda a una casa o a una familia. Ya me parecía que esto tenía una manía. ¡Epa! ¡Ah, qué bueno!